Vamos con monedas de Brasil. Aquí tenemos 25 centavos. Bueno, por aquí no se ve ningún error. Le voy a dar la vuelta. Bueno, aquí tenemos 25 centavos del 2008. Como veréis, voy a aumentar para que se vea el error aquí, la N. La N aquí está sobrecargada. Vamos a poner un poquito mejor, a ver. Bueno, ahí se ve mejor, ¿eh? Aquí se ve la N por aquí que tiene sobrecarga y aquí abajo también. Y luego tenemos el 2 aquí también, con dos sobrecargas, una aquí y otra aquí. Por lo demás se ve bastante bien. Una moneda de 25 centavos sobrecargada. Aquí se ve también. Se ve que está aquí también un poco sobrecargada. Ahí tenéis la N también, la E también se ve un poco. Bueno, amigos, ahí os lo voy a dejar. Venga, vamos a ir a por otra.